Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se oye? Sí, a través del micrófono. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por contactarme en enero. Creo que empezamos a hablar de este tema en febrero. Y bueno, pues para mí es un gusto poder participar en la quinta edición ya, después de haber visto que alguna vez he seguido estas jornadas a través de online o en los vídeos que se ponen en YouTube, porque me interesaba mucho, y poder participar yo aquí como ponente, pues me halaga mucho. Estoy muy satisfecho de poder estar aquí con vosotros. Y sobre todo cuando me enteré que las jornadas las patrocinaba la Cátedra de Telefónica. Porque claro, a mí, como todo el mundo sabrá, me paga Telefónica. Pues no me paga Telefónica ni Vodafone. No lo sabía, que era la Cátedra de Telefónica. Me he enterado gracias a ciertas críticas que he recibido por redes sociales de que hay una cátedra telefónica en la Universidad de Alicante, que probablemente los propios de la cátedra no sabían que iba a haber una charla de antenas, porque la gente no sabe cómo funciona la universidad ni cómo funcionan este tipo de cátedras. Pero bueno, puedo decir en... bien, voy a poner aquí, así no se cae. En mi defensa, también que nos invitaron hace un año o así a la sede de Telefónica en Madrid, a que contáramos nuestros resultados de nuestras investigaciones, y estuvimos dudando mucho en ir por esta historia. Al final accedimos a ir con la condición de que no nos pagaran ni el viaje. O sea que este tema es muy sensible, los ataques que recibimos desde ciertos sectores son bastante agresivos, y bueno, pues yo voy a intentar contar a qué nos dedicamos, y sobre todo pues es que el ponente anterior ya me ha chafado la charla, porque sabemos ya de qué nos vamos a morir todos. De las antenas no, va a ser de enfermedades crónicas. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que hay gente que piensa que las antenas producen cáncer, y era una de las enfermedades probablemente que se cronifiquen en un futuro, esperemos, y entonces pues puede ser interesante. Os han repartido un mandito, ¿verdad? ¿Todo el mundo tiene un clicker? ¿Hay alguien que no tiene? Pues se los acercan por ahí. Si hay alguien que no tiene, os los acercan. Y vale, ya está funcionando. Nunca sé cómo abordar este tema cuando tengo una audiencia que, pues, espero, imagino que habrá aquí un poco de todo. Entonces, si me ayudáis un poquito y me decís qué formación tiene. He cogido las grandes ramas de la formación universitaria, y si vais respondiendo, vale, ya se están registrando. Pulsáis el botón de la respuesta y se va a encender una luz verde. Podéis contestar tantas veces como queráis, solo se registra la última vez. Y podéis cambiar la opción, solo se registra la última opción que ponéis, ¿vale? Y os voy a ir planteando a lo largo de la charla algunas cuestiones que me van a ir ayudando a modelar o a dirigir un poco lo que tengo preparado. ¿Vale? He contado que hay unas 50 personas, pues están ahí 51, no voy a esperar siempre a que se registren los 51 mandos, porque si no es bastante lento. Y bueno, pues a ver qué son los resultados, fundamentalmente de ciencias. Bueno, pues esto me ayuda bastante, pero bueno, veo que hay bastante gente de otras formaciones, entonces voy a intentar no entrar en demasiados términos demasiado técnicos, y sobre todo no demasiado físicos, porque habrá mucha gente de ciencias, pero físicos hay, o ingenieros de telecomunicaciones. Uno, dos, tres, vale. O sea, que de ciencias hay, o si químicos y cosas de esas. Vale, vamos, que de física ni idea, o sea, que, como si no hubieseis estudiado nada. Bueno, en serio, bueno, mirad, quiero que veáis esta fotografía tomada desde el Observatorio Astronómico de Canarias en junio de este año. Me gustaría preguntaros si os genera algún miedo, algún temor. Me imagino que todo lo contrario. Bueno, pues lo que estáis viendo no es más que radiación electromagnética. Porque a pesar de que mucha gente habla de la radiación electromagnética como la contaminación invisible, no se dan cuenta de que lo que tenemos aquí son dos antenas sintonizadas
a una parte del espectro electromagnético que es el visible. Y esta luz que vemos con nuestros ojos tiene exactamente las mismas propiedades generales que las ondas que emiten microondas de la cocina o que los rayos X que nos utilizan en el hospital para hacernos una radiografía. Bueno, pues, ¿por qué entonces tenemos miedo a ciertas, o hay cierto miedo a ciertas bandas de frecuencia del espectro electromagnético? Porque me imagino que esta otra imagen tampoco os da miedo. Pues si comparamos la presencia en los medios de comunicación de los movimientos antiantenas y de los movimientos anticontaminación, ¿hay algún movimiento anticontaminación? Por lo menos en Albacete no hay ninguno, y antiantenas tenemos ahora dos. Y de contaminación en Albacete no vamos mal, o sea, está bastante limpia la ciudad. Pero en Madrid, esta es una imagen que debería preocuparnos, porque las enfermedades cardiorrespiratorias y la asociación de la mortalidad debida a la contaminación atmosférica, que va en aumento y sigue en aumento, pues no le preocupa ni genera miedo a muchísima gente. Entonces quiero también llamar un poco la atención de cómo tenemos miedo a ciertas cosas y a otras no, cuando realmente sí que les deberíamos tener bastante miedo. Pregunta de examen que les puse, bueno, examen no, pero ayer impartí esta clase en tercero de medicina en radiología y les pregunté a mis alumnos exactamente lo mismo. ¿Cuál de los siguientes no utiliza, emite, recibe o involucra ondas electromagnéticas? Y solo hay una respuesta correcta. ¿Vale? Ya podéis todavía no. Sí, si no se pone la luz verde, ahora. ¿Vale? Si a alguien no se le pone la luz verde cuando responde, es que no está activa. Venga, rápido, es esto, fácil. Podéis comentarlo con el de al lado, ¿eh? No es un examen. Vale, más o menos está. Muy bien, mayoritariamente habéis acertado, pero siempre hay varios que están puestos a propósito para que la gente pique. Habéis acertado más que mis alumnos de ayer, ¿eh? Bien, ayer también me decían que si la radio o la televisión, ¿vale?, no emite, pero recibe, ¿vale? O sea, para que una radio o una televisión funcione, tenemos que tener una cobertura, igual que la de los móviles, que nos están proporcionando los repetidores de televisión y de FM. Y es curioso, la intensidad, ya veremos, que de estas bandas de frecuencia nos puede llamar la atención. Un radiador, esta está para que pique la gente. Radiador, ¿qué hace el radiador? El radiador radia. ¿Qué radia? Calor. Pero es que cualquier cuerpo que tiene cierta temperatura emite radiación infrarroja. Nosotros mismos estamos emitiendo ahora mismo fotones de radiación infrarroja que son mucho más energéticos que los de la FM, por ejemplo. Vale, sigo, el otro que hay, la linterna. Yo no sé qué clase de linternas utilizan las dos personas que han contestado esto, pero yo las mías, cuando las enciendo, dan luz. Y la luz, como su nombre indica, es una onda electromagnética. Es más, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, curiosamente, ¿no? El 7, este no me había pasado nunca, el teléfono inalámbrico, porque no tiene cable, pero claro, tiene que comunicarse de alguna manera con la base receptora que tienes en casa. Esto no sé si lo habéis puesto de broma o es que tenéis algún teléfono en casa que desconocen en la NASA, ¿eh? Porque, vale, y 9, todos funcionan, porque os he puesto ahí sin... Está más o menos lo que he hecho ha sido mostraros el espectro electromagnético completo, más o menos, mucho más grande. Antes de hablar del espectro electromagnético, a mí me gusta explicar seriamente lo que son los campos electromagnéticos, y la mejor manera es así. Ya está, con que os ponga esto es suficiente, porque estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell que se enunció Maxwell a finales del siglo XIX y que explican todos los campos electromagnéticos. Ya terminó la charla. Aquí está todo. Todo. Hay una, que la tercera, por ejemplo, a lo mejor os suena a los más de ciencias, que es la de inducción de Faraday. ¿Eh? De abajo es una ecuación de ondas, ¿vale? Y las dos de arriba tienen que ver con el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, pues aquí está todo. A lo mejor así es más difícil. Como habrá... Bueno, mira, lo pongo más fácil. Así, ¿vale? Así ya está claro.
No, voy a intentar explicaros de una forma mucho más sencilla andar por casa. ¿Qué es un campo eléctrico y qué es un campo electromagnético? ¿Qué es una onda electromagnética? Una onda no es más que la propagación de energía. Ya está. Eso es una onda. Propagación de energía de un sitio a otro. Ahora mismo yo estoy propagando energía, estoy hablando y estoy generando una onda con mi voz que alcanza vuestros oídos. Es una onda mecánica, no es electromagnética, es mecánica, que necesita el aire para poder llegar hasta vuestros oídos. Las ondas electromagnéticas, por el contrario, no necesitan de un medio material para poder propagarse, porque lo que se está propagando es un campo eléctrico en combinación con un campo magnético que varían en el tiempo. Está muy bonito decirlo, no sabría explicarlo de otra manera. Esta imagen, a lo mejor, es que no se puede dibujar un campo magnético, un campo eléctrico. Os puedo decir que es una onda electromagnética, lo que veis con los ojos, pero tampoco nos aclara demasiado. O sea, es algo bastante difícil. Así que, si puede salir, por ejemplo, alguno de vosotros y me ayudáis a la cosa mucho más sencilla, ¿veis? Vamos por aquí, quédate quieto, ¿vale? Mira, voy a hacer... Pon así la mano, coge un poquito así tres o cuatro ciclos, así, vale, para que no se deforme demasiado. Bueno, pues no es una onda electromagnética, quede claro, pero me va a servir para mostraros algunas de las propiedades básicas de las ondas electromagnéticas para que todos tengamos los conceptos básicos muy claros. Lo primero que voy a hacer es lanzarle un pequeño golpe de energía. ¿Veis cómo va, se refleja, vuelve, se refleja? Pero fijaros que soy capaz de mover su mano. ¿Lo habéis visto? Estoy moviendo su mano desde aquí. Tú no la muevas. La estoy moviendo yo, ¿no? Tengo poderes. Bueno, esto que estoy haciendo es una onda mecánica longitudinal, porque la vibración va en la misma dirección que la propagación. Es la misma, o del mismo tipo, que lo que estoy haciendo con mi voz. Lo que hago con mi voz es sobre la presión atmosférica, es algo así. Sería algo así, sería el sonido que os llega a vuestros oídos. Bueno, esto sería una onda longitudinal, necesita un medio material, pero veis claramente cómo puedo enviar energía de un sitio a otro. ¿Vale? Voy a hacerlo ahora una onda transversal. Aquí la tenéis. Es una onda particular, porque es una onda estacionaria. La estoy haciendo con de una manera que nos aparezca un ciclo completo entre mi mano y su mano. ¿Lo veis? Esto es una longitud de onda, exactamente una longitud de onda. Y la frecuencia de la onda es la frecuencia a la que yo le estoy dando aquí con mi mano. Y estoy moviendo su mano. Fijaros que antes se movía la mano así y ahora se mueve así. O sea que puedo transmitir energía de un sitio a otro y ahora en otra dirección. Voy a incrementar la frecuencia, ¿vale? A ver si puedo. Estoy ya cansado. ¡Ay! Cuatro, se han visto cuatro lóbulos, por tanto, dos longitudes de onda. ¿Cuál me ha costado más hacer, la primera o la segunda? La segunda. Mayor frecuencia, mayor energía. Con esto ya sabéis lo básico, ¿vale? Bueno, pues una onda electromagnética tiene estas mismas, gracias, características. Lo que pasa es que en vez de ser una vibración en un muelle, en un medio material, es un campo magnético que curiosamente no necesita un medio material para propagarse, y eso es un poco más difícil de entender. Por cierto, todas las películas de naves espaciales están mal hechas, como sabréis, porque cuando explotan las naves se escuchan las explosiones. En el espacio no hay aire, estás en el vacío y por tanto el sonido no se puede propagar. Si habéis visto Gravity o Interestelar, esas dos sí están bien hechas. Y entonces hay unas explosiones brutales y no se oye una mierda. Y dices, vaya mierda de película. O sea, el de sonido debía estar. Dejadme poner aquí un efecto, por favor. Bueno. Este es el esquema en el que podemos representar todas las ondas electromagnéticas que hay en la naturaleza. Todas, no hay más. Las que os voy a poner aquí. Y están clasificadas de menor frecuencia, 10 elevado a 6 hercios, hasta 10 elevado a 20 hercios. De menor a mayor energía. Fijaros que la escala no es lineal. O sea, de aquí a aquí. ¿Vale? Esto es 1 millón, estos son 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Es una escala logarítmica. No puedo representar, o sea, la variación, el espectro de frecuencias que tenemos en el espectro electromagnético es tan grande que no podría utilizar una escala lineal, porque entonces todo esto, que tiene valores de 1 millón, comparado con esto, no se vería. Me quedaría todo espachurrado a la izquierda. Pero la manera de poder
representar magnitudes de grandes diferencias de magnitud es mediante una escala logarítmica. Muy sencillo, si os dijera que dibujarais en un papel una galaxia y una rana, intentando usar la misma escala, ¿cómo pintas la rana? Dice, bueno, la galaxia que ocupe todo el papel, pero la rana no sería ni un punto, ¿no? En un punto no, un punto sería el sistema solar, probablemente. Por tanto, deberíamos intentar buscar alguna forma que me permitiera comparar cosas muy grandes con cosas muy pequeñas. Pues eso es lo que hacemos con una escala logarítmica. Y lo que vamos a ver, las primeras ondas de radio, las primeras ondas electromagnéticas que nos encontramos en el espectro electromagnético son las ondas de radio, la onda FM. ¿Aquí en qué dial se escucha a los 40? ¿Algún chaval joven? Solo escucháis Radio Le, ¿eh? Da igual, ¿cuál? Me la invento, si no, ¿eh? Que da igual. 94.8, por ejemplo. ¿Qué? 94.8, ¿qué? Ayer me decían mis alumnos, FM, ¿no? Megahercios, millones de hercios. Quiere decir que estamos en el 88, esto es un millón, esto es 10 millones, esto es 100 millones. Pues el 88 va a estar en este trocito. El 88.9, ya lo he cambiado seguro, porque es megahercios, seguro que he puesto la COPE, que se hace bien en todas partes, por cierto. Bueno, el 88.9 nos pilla en el rango de la FM. Bueno, podemos entender las ondas electromagnéticas, como os he dicho, y lo habéis visto en el muelle, como un trocito de energía que yo mandaba de un sitio a otro. Pues podemos entender las ondas electromagnéticas como fotones. Y yo me he traído mis fotones. Ya, si alguien me ha visto por ahí alguna charla en YouTube y tal, siempre voy con mis pelotas. Bueno, esto es un fotón. Entonces he cogido un fotón pequeñito, de poca masa, tiene 5 gramos, para representar aquellas energías más bajas. Entonces hago el símil de que la energía la represento con la masa, pero fijaros que es una cosa curiosa, los fotones no tienen, son partículas que no tienen masa, es un oxímoro. Estas cosas a los físicos nos molan mucho para trolearos el cerebro. Cuidado, que va. Uno por ahí, otro por allí. Ya veréis cuando tire los fotones gordos. Perdón, pero estos los tiro sin miedo porque no tienen energía, no hacen daño a nadie. Viene por acá. Por ahí. No tiene ni fuerza este fotón. Bueno, todos los fotones viajarían a la misma velocidad, que sería la velocidad de la luz. Bueno, voy a subir un poquito la frecuencia y por tanto la energía, y entro en una parte del espectro que es el espectro de radiofrecuencia microondas, ¿vale? En estas microondas nos encontramos los teléfonos móviles, el horno microondas de casa, las wifi, los teléfonos inalámbricos, el bluetooth y también los radares de los aviones que van de ahí a un poquito más para arriba. Los más elevados estarían. Los radares son por ahí. Bien, pues tengo mi fotón de microondas, que este sabemos que puede interactuar con nuestros tejidos, y lo utilizáis seguro que todas las mañanas. Lo voy a tirar, pero ya con cuidado, ¿vale? Aviso un poco a quién se lo tiro. A ver, para allá. Por ahí. A ver, allá atrás. A ver si llego. Encima. Fotones un poquito más energéticos que sabemos que interactúan con los tejidos produciendo calor. Uy. Avisa a ver si la vas a dar a alguien. Bien. Y alguno dirá, entonces me estás diciendo que los fotones que salen en el microondas con los que yo caliento la leche son los mismos o del mismo tipo, con las mismas propiedades que los del teléfono móvil, sí. Entonces dirás, hostia, o sea, ¿a qué ha venido a cantarnos? Y es que es muy sencillo. Os he dicho que estos fotones sí interaccionan con los tejidos. Pero para poder producir un efecto visible, necesito no un fotón, ni dos, ni tres, ni cuatro. Bueno, pues para calentar la leche, necesito, ¿qué microondas tenéis en casa? 800 vatios. Bueno, pues un teléfono móvil emite 1 millón de veces menos. La intensidad sería el número de fotones. Y esto es un concepto muy sencillo. Y es muy sencillo. 1 millón, el factor 1 millón es difícil de imaginárselo. Pero voy a hacer un ejemplo que lo vais a entender enseguida. Dicho de otra manera, el teléfono móvil, el microondas, emite 1 millón de fotones más que el teléfono móvil. A ver, ¿cuánto debo llevar en el bolsillo? 7 euros, una cosa así. Pensar lo que podéis llevar vosotros en la cartera de bolsillo. Ahora sí. Multiplicarlo por 1 millón automáticamente. ¡Pum!
Bien, ¿no? A que habéis entendido lo que significa un millón de veces más. Pues eso es la diferencia que hay entre el teléfono móvil y el microondas. Por eso podéis calentar la leche. Y a que tenéis el microondas al máximo, a tope. A que nadie va a calentar la leche por la mañana y dice, hoy no tengo prisa, hoy al mínimo 15 minutos. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo bajo la intensidad para producir el mismo efecto, tendré que necesitar más tiempo. Si cogiéramos la ruedecita del microondas y le diéramos un millón de vueltas y lo pusiéramos a la misma intensidad, al mismo número de fotones que emite el teléfono móvil o la wifi o el inalámbrico, ¿calentaríamos la leche? No. ¿Produciríamos efectos térmicos? Bueno, pues eso habría que verlo. Y se ha visto. Y entonces sabemos cuál es el nivel de intensidad al cual se producen efectos térmicos, que son aproximadamente 2.000 microvatios. 2.000 microvatios. ¿Vale? Las antenas de telefonía móvil emiten 1.000 microvatios. Pero como os voy a enseñar después, a nosotros aquí nos estará llegando probablemente entre 10.000 y 100.000 veces menos. Ahora lo vais a ver visualmente. O sea, quiere decir que estamos trabajando a intensidades, ni siquiera, no las del microondas, muy por debajo. Ya no del, o sea, es prácticamente, cuando mides, dices, ¿cómo narices funciona esto? O sea, es que es prácticamente imperceptible. Pero sabemos cuáles son los niveles a los cuales se producen los efectos, pues trabajamos por debajo y ya está. Avanzo. Llegamos a los infrarrojos. Como decía, cualquier persona que tenga, cualquier cuerpo que tenga cierta temperatura, emite infrarrojos. Y tenéis todos un emisor de infrarrojos en casa, que es el mando de la tele. Bueno, pues el mando de la tele, los fotones que emite el mando de la tele, son más energéticos que los que emite el teléfono móvil. Y aquí tengo un fotón de infrarrojos. ¿Alguien ha tenido alguna lesión muscular, ha tenido que ir al fisioterapeuta, al rehabilitador? Seguramente muchos, ¿no? ¿Qué os han puesto? Seguramente una lámpara roja, pues es un emisor. Se ve rojo porque también emite en el visible, pero fundamentalmente emite infrarrojo. Y también seguro que os pusieron microondas, que es un aparato, lo ponen sobre la lesión, y lo que hacen es como el magnetrón del microondas, pero te lo ponen en la lesión. A ver, no te lo ponen a 800 vatios, que no se trata de cocinaros. Se trata de producir un poquito de calor. Entonces se pone a milivatios. ¿Vale? ¿Lo tiro o qué? Así lo... Uy, wow, madre mía, qué tontería. ¿Vale? Entre todas estas ondas electromagnéticas, ¿dónde está el visible? Pues aquí. Ahí está el visible. Está extremadamente ampliado, porque sería una rayita aquí que he ampliado aquí. ¿Vale? Por tanto, los fotones que nos están llegando a los ojos son más energéticos que los fotones de la FM. Ta, ta, ta. ¿Y puedo tener algún efecto biológico con la luz? Vaya. ¿Os han hecho alguna vez una foto con flash? Seguro, ¿no? Pues ahí tenéis un efecto biológico. Si os pongo un flash bien potente durante un rato, efecto biológico y además continuado, y os puedo llegar a dejar ciegos. O sea que la intensidad en este caso también es muy importante. Bien, vamos a dar un paso importante y nos vamos a meter en el ultravioleta. Ultravioleta, a todos os suena, veranito, crema, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que en febrero hace sol y nos ponéis crema? ¿A que no? La crema hay que ponérsela para el sol, no para el verano. Es un mensaje importante, evitaríamos bastantes problemas de salud. Bueno, pues los fotones de ultravioleta, he traído aquí unas... ¿Vale? Ya son energéticos. Fijaros que estamos hablando de casi 10 órdenes de magnitud por encima de la energía que tenía la FM. Voy a tirar ahí, hijo, ¿vale? No, voy a tirar aquí por el pasillo, a ver si lo pilla. Ahí va un fotón, otro fotón. Este lo voy a tirar. Hostia, venga, pues. Otra por ahí. Van por ahí. Fotones, ya estamos hablando de fotones muy, muy energéticos. Se puede utilizar con intensidades no muy altas. Podemos desinfectar. Por ejemplo, se utilizan para desinfectar. Seguro que algunos en los laboratorios os vais por la noche y encendéis una luz así azulada. Porque eso lo que está es matando todas las bacterias que haya por ahí encima. Y alguno también las usa para tomar el sol, para ponerse moreno. O sea, tiene efectos biológicos muy claros. Es más, si te pasas un poco de vueltas, ya sabemos que los efectos de cáncer de piel pues están ahí. Subo un poquito la energía y llego a los rayos X. Estamos hablando ya de fotones
ver si suena aquí. En casa, en la clase tengo una mesa que lo tiro y suena boom. Es mucho más. Bueno, pues tengo aquí un fotón de rayos X y este no le preocupa a nadie. Es más, os pasa algo, vais a urgencias y ¿qué os hacen? Una radiografía. Y si no os la hacen, por favor, que me hagan una radio. Y habrá alguno que vaya allí y diga, y mejor un TAC o una tomografía. Bueno, una tomografía computerizada no se hace a todo el mundo porque más que nada es el equivalente a 100 radiografías. Solo se hacen en casos de donde el riesgo-beneficio, pues hay que hacerlo con un infarto cerebral o un niño que se ha pegado un golpe en la cabeza muy fuerte o cosas así. Pero a un niño en general no se le hace un TAC, porque estamos hablando de fotones que ya tienen una energía que es capaz de romper átomos y de modificar estructuras atómicas y de romper moléculas. Los fotones que os he tirado antes, ninguno tiene capacidad de interactuar con la materia de esta manera. Si yo tiro un fotón de estos, lo voy a tirar así rodando por debajo, a ver si choca, haya chocado con algo, pues eso era una molécula de ADN a tomar por culo la célula. O no, lo normal es que pase y no pase nada. A lo mejor toca la molécula de ADN, la modifica, pero la célula la repara, que eso también puede ser. Pero a veces hace un daño que se queda ahí. O a veces la célula se vuelve loca y se pone a reproducirse y produce un cáncer. Bueno, pues los otros fotones, ¿tenéis por ahí uno de ping-pong de estos? Este, por mucho que os tire, no voy a conseguir ningún efecto de este tipo. Os puedo tirar 1 millón de fotones, no voy a romper el átomo. El premio Nobel a Einstein se lo dieron por esto. Se lo dieron porque demostró que no hacía falta, o sea, que incrementar la intensidad no modificaba que yo pudiera romper el átomo, sino que lo que tenía que hacer era incrementar la frecuencia. Y eso a principios de siglo, y ahora también, seguramente para vosotros, es algo poco intuitivo. Porque yo os digo, si te pongo un flash muy grande y te incremento el flash y te pongo una luz muy potente, dices, hostia, me hace más daño. Bueno, pues con estos fotones, aunque yo incrementara la intensidad muchísimo, 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 no voy a poder romper nunca los enlaces atómicos. En cambio, con estos, ya tengo fotones más gordos, que son, sería el fotón de rayos gamma, que se utilizan, por ejemplo, en radioterapia, con esto sí. ¿Vale? Lo voy a tirar así rodando, a ver si pillamos alguna. Célula cancerígena, a tomar por saco. Otra. ¡Hala, mira! 3, 4, 5, pim, pam, pum, pam. Es que es lo que suele pasar, ¿eh? El fotón, normalmente, de radiación gamma en radioterapia, pega el primer golpe, creación de pares. El segundo, efecto Compton. El tercero, efecto fotoeléctrico. Me van cayendo fotones aquí, por ejemplo. Bueno, pues quiero llamaros la atención en algo que os he comentado al principio, y es que esto va de 10 elevado a 6 a 10 elevado a 20. Son 14 órdenes de magnitud. Por tanto, a ver, que viene por aquí un fotón gordo. Lo estoy oyendo. Ahí viene. Pumba. Si este pesa 5 gramos y el símil de la energía y la masa lo quiero hacer bien, el fotón de radiación gamma debería pesar 5 gramos por 10 elevado a 14. Que son los órdenes de magnitud de diferencia que hay entre esto y esto. ¿Cuánto es? Así, a lo gordo, vaya, 5.000 millones de toneladas. ¿Vale? O sea, si el símil con las pelotitas ya os parece visual y potente, pensad que está mal hecho. Que el fotón de la petanca debería tener una masa, casi digo, debería pesar, ¿eh? Es que soy físico. El físico que de vez en cuando se también hace. Si se me escapa alguno de estos. Tiene una masa de 5.000 millones de toneladas. Y como no tengo fotones de 5.000 millones de toneladas, siempre me traigo un ladrillo. Pero lo tengo aquí. ¿Qué va? ¡Uy, va! Bueno, sí, imaginaros que cuando os hacen una tomografía o una rayos X, o si a alguien le han tenido que dar radioterapia, le están tirando fotones de una masa de, o sea, ladrillo de 5.000 millones de toneladas. Si entendemos esto, y ahora vemos un poco todos los conceptos que os he dado en esta presentación, en esta diapositiva,
pensar ahora un poco si tener miedo a la radiación ionizante tiene sentido, debería. O sea, la gente, cuando dice, le voy a hacer un TAC, y el paciente debería decir, ¿y no podría hacerme una ecografía mejor? ¿No? Sería lo lógico. A ver, lógicamente, si tienes una enfermedad grave, te van a hacer un TAC. A esta, pues no le tenemos demasiado miedo. Como decía, a la ultravioleta, tampoco le tenemos miedo. Y es que ahora tenemos días fantásticos en marzo, que te sale de 30 a 32 grados y todo el mundo manga corta tirantes y la crema es para el verano, ¿eh? Como la bicicleta. Pues no hay todo, y crema deberíamos ponernos en cuanto haya sol o haya un aviso de alerta amarilla por radiación, ¿vale? Que los da la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, tenemos miedo a estos y en particular a estos. Si contextualizamos de qué estamos hablando, entendemos el concepto de energía, de frecuencia y de intensidad, pues creo que ya os estoy contando cómo están las cosas. Y esto es física básica. Física, pero básico, básico, básico. A ver. Pues a la pregunta, ¿son peligrosas las ondas electromagnéticas? No podemos decir ni sí ni no, porque tan falso sería decir que son inocuas como decir que producen cáncer, así en general. Depende, ¿qué tengo que decir? Pues, ¿qué onda electromagnética? ¿Por cuál de ellas me estás preguntando? ¿Me estás preguntando por radiación X o me estás preguntando por radiación de microondas? Porque depende. Los fotones van a tener capacidad para interactuar de una manera o de otra. Y luego, otro factor importante, la intensidad, el número de fotones. Os recuerdo, yo no voy a poder calentar la leche si tengo el microondas apagado, prácticamente. Y otro factor que va a ser importante es la distancia, porque a medida que nos alejamos de la fuente, la intensidad decae. Entonces yo puedo estar cerca de una fuente o lejos, y aunque crea que si estoy lejos, ya la intensidad habrá decaído bastante, como os voy a mostrar ahora. Así que cuando hablamos de telefonía móvil, que creo que es el eje central de la charla, tenemos dos fuentes de radiación. Por un lado, las antenas, y por otro lado, el terminal móvil. ¿Por qué? Porque en general las antenas las tenemos lejos y el terminal móvil lo tenemos cerca. Si estoy cerca, probablemente la intensidad será mayor que si estoy lejos. Vamos a empezar con las antenas de telefonía móvil. Venga, preguntita, que hace mucho que no os pregunto nada. ¿Son peligrosas? ¿Qué creéis? ¿Vale? No intentar. Sí, no. No sé. Vale. Ya está. A ver. Por ahí sale. No, más de la mitad pensáis que no. Bueno, tengo un público entregado ya. Está hecho. Bueno, vamos a ver ese 22% y ese 24%, son los que me preocupan. Vamos a ver. Yo hubiese contestado en este punto, no sé, por darle. Si estáis informados, coño, pues decir que no, claro. Bien, las antenas, una de las peculiaridades es que no emiten hacia todas partes. ¿Vale? Las antenas de telefonía móvil no emiten para todas partes. No emiten hacia abajo. Emiten como un paraguas, como lo que tenéis ahí. Y además con lóbulos muy focalizados. Normalmente las antenas suelen ser un mástil con 3 o 4 antenas. Cada antena cubre un trocito alrededor. Es más, hay muchas antenas que solo cubren un trocito, porque a lo mejor lo que tienen detrás pues ya está cubierto con otra antena. Se utilizan muchas antenas para dar cobertura a la ciudad y emiten, como decía, un chorro de fuego ese. De esto así da miedo, ¿verdad? Emiten así. O sea, quiere decir que si yo estoy por detrás de la antena, prácticamente no me está dando radiación. O si estoy justo debajo de la antena, me ponen la antena encima de mi edificio, pues no voy a tener cobertura, ¿vale? Porque no me va a dar ni nada de la radiación. Es más, si la tengo justo enfrente, tampoco voy a tener prácticamente radiación. Porque, a ver, los de las antenas de telefonía móvil no son tontos. Ponen las antenas así, no las ponen así. Porque si yo pongo una antena aquí que irradie hacia ese edificio y hacia ese edificio, este edificio me va a apantallar y por tanto no voy a tener cobertura en esta zona y voy a tener que poner otra antena. Por tanto, voy a buscar configuraciones de este tipo para dar la mayor cobertura posible. Es más, si lo pusieran así, pondrían que la antena apuntara para allá, otra para allá y otra para acá, para no atizarle
al edificio. Es más, por normativa, esto no se puede, o sea, no se puede hacer. Y cuando tenemos una antena, a lo mejor la tenemos así y pensamos que la tenemos muy cerca y que está incumpliendo la normativa, como puede ser este caso que me enviaron por Facebook hace poco. Una persona que trabaja aquí y está preocupado. Y es normal. O sea, mirad lo que hay aquí. Y a él le preocupaba esta, que es de telefonía móvil. ¿Veis que está el mástil por detrás? ¿Se aprecia? Si no os lo digo yo, si no os acercáis, luego os lo enseño si no lo creéis, que soy una panda de escépticos. Pues, ¿hacia dónde emite esta antena? Para allá. O sea que para acá, esa no me da. Y luego estas de aquí, que son tambores, y estas de aquí, primero ninguna está hacia el edificio. ¿Lo veis? Estos son radioenlaces. Esto es lo que utilizan las antenas para comunicarse con la central. Y son como tuberías. O sea, no irradian para dar cobertura. Lo que hacen es como el muelle. Intentar, tienen que tener visión directa y se comunican casi, tienen que estar en la línea de visión. Por tanto, yo veo esta foto, aquí no está llegando prácticamente radiación. Solo con la configuración de antenas que hay. Probablemente, bueno, si esta persona tiene un teléfono móvil, está conectado a otra antena. Ninguna de las que hay ahí le está dando cobertura. ¿Vale? Entonces, aunque esté cerca, está enfrente, fijaros, está muy muy cerca. Y además prácticamente a la misma altura. O sea que este es un ejemplo que nos podría preocupar. Pero viendo, ningún problema. ¿Por qué? Porque, os digo, por normativa no se puede apuntar el haz principal hacia un edificio, y luego porque las compañías de telefonía no son tontas y quieren buscar la mayor cobertura con el mínimo coste. Además, el efecto de la distancia es el siguiente, una ecuación básica de la física, y es que la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia. Si yo soy el cuadradito rojo, a medida que me alejo, la intensidad va decreciendo porque el haz me atraviesa. Si yo estoy al lado de la antena, me estará dando el 100%. Si yo me voy ya a 2 metros, los fotones empiezan a dispersarse, a difundirse un poco, y ya me llegaría algo menos. Y a 3 metros, algo menos. Y a 10 metros, pues divido por 100. Y a 100 metros, que es la distancia mínima para que te dé un poco el haz, 100 metros, estamos hablando de un factor 10.000. Las antenas, como máximo, emiten 1.000 microvatios. Si yo divido por un factor 10.000, me queda 0,1 microvatios. ¿Os acordáis del valor al cual se producen efectos térmicos? Os lo digo, 2.000. O sea, fijaros el margen de seguridad que tenemos. Yo no he dicho que las antenas de telefonía móvil no tengan efectos, o que la radiación, que el tipo de radiación que emiten las antenas no pueda producir efectos térmicos. Claro, lo estoy diciendo. Lo que pasa es que la intensidad es tan reducida que no puede producir efectos térmicos, porque es muy, muy baja. Nosotros lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación de la Facultad de Medicina es medir, porque pensamos, si conoces los niveles, están establecidos internacionalmente, a partir de los cuales no hay problema, pues vamos a comprobar que realmente estamos por debajo o muy por debajo. Decía Einstein que si no puedes explicar algo de forma sencilla, que realmente no lo entiendes. Después de 14 millones de datos, más de 70 voluntarios, 70 por 24 horas, o sea, prácticamente 3 meses midiendo constantemente durante 24 horas y 20 bandas de frecuencia, la conclusión a la que llegamos en nuestro estudio es que la radiación que le llega a la gente en Albacete es el equivalente a la que produciría una bombilla de 100 vatios puesta a 2 kilómetros. O sea, prácticamente insignificante. Estamos hablando de valores de entre 10.000 y 100.000 veces el límite de Castilla-La Mancha, que casualmente el de Castilla-La Mancha es uno de los más bajos de Europa, que es 10 microvatios. Generalmente es 200. Pues en Castilla-La Mancha no sabemos por qué, es 10. Pues en Albacete estamos entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de ese nivel. Hay algún pico que llega a 5 microvatios. Tenemos algún pico. Pero en 14 millones de medidas, 14 millones de datos, de registros, hay que multiplicar 14 millones por las 20 bandas de frecuencia. En 14 millones de registros ocurren menos, bueno, del 1% sin duda, es 0,0, produce uno por cada 10.000 o cada 100.000, supera el 1 microvatio. O sea, son valores muy, muy bajos.
Un símil para que lo entendáis, que es esto de 10.000 o 100.000 veces menos, pues sería equivalente a ir por una autopista cuyo límite es 120, pues a 12 kilómetros por hora. Ir a 10.000 veces menos, entre 10.000 y 100.000 veces menos, sería el equivalente a ir a 12 metros, perdón, 12 metros por hora, 12 metros, metros. El contador del coche estaría tal que así, 12 metros por hora. Bueno, un caracol, la velocidad media de un caracol son 50 metros por hora. O sea, para que veáis el margen tan grande de seguridad que tenemos entre la radiación que llega de los de las antenas de telefonía móvil y la que hemos medido nosotros en Albacete, 14 millones de datos, y que es equivalente a otros trabajos que se han hecho en Suiza, en Bélgica, en Holanda, en Grecia o en Eslovenia. ¿Vale? A modo de... esto sería la parte divulgativa, la parte más científica. Os pongo un estudio que es una revisión sistemática, o sea, que ha evaluado todos estos muchos estudios de posibles efectos entre antenas de telefonía móvil y salud, y bueno, no hay ningún, o sea, no se detecta ningún síntoma inespecífico, o sea, dolores de cabeza, dolores musculares, en condiciones controladas no hay efectos de este tipo. Gente que pueda decir que percibe los campos electromagnéticos o de las ondas de las antenas de telefonía móvil, tampoco. A doble ciego, nada. No más allá que lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, el 50%. Funciones cognitivas, que hay bastantes estudios sobre esto. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no, pero cuando haces una revisión sistemática, en general, lo que obtienes es que no. Sobre efectos psicológicos, conductancia de la piel, pulso, volumen, minuto, circulación sanguínea, tampoco. Enfermedades crónicas como el cáncer, tampoco. Y en conclusión, la revisión lo que indica es que pensar en una asociación entre salud y la radiofrecuencia que sale de las antenas de telefonía móvil, a los niveles típicos, importante palabra aquí, a los niveles típicos que nos encontramos en nuestro día a día, no hay ninguna. No hay ninguna asociación. Insisto en lo de a los niveles típicos, porque ya os he dicho, si nos metemos en el microondas, claro que hay efectos. Entonces hay muchos estudios que se hacen in vitro, con ratones, con células, y claro que tienen efectos. Yo no lo voy a decir que no, es que los tienen. Pero en condiciones normales, in vivo, en nuestro día a día y a los niveles que hemos medido, no hay ninguna asociación. El problema es que la gente mezcla in vivo, in vitro, radiación de un tipo con otro, y luego no mira al valor de intensidad. A pesar de todo esto, las noticias, medios de comunicación suelen ser este tipo: antena, cáncer, niños. Ahora mismo en Albacete tenemos dos movimientos que han puesto una antena. La verdad que esta es una puñeta, porque el que está enfrente está en un ático, y fijaros cómo tiene la antena. O sea, pues si pensáis en la imagen anterior, esta la tiene enfrente y casi directo. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido medir. Nosotros solo medimos, no, yo no investigo otra cosa, yo solo mido. Bueno, todavía no tenemos los resultados. Yo creo, no os puedo decir nada, yo creo que está muy lejos. Pero si me pongo en la piel del que vive aquí, a mí no me haría ninguna gracia. Es más, es que mi ático acaba de perder un montón de valor. Si yo lo quisiera vender, mirad qué vistas tan bonitas tengo en mi ático, qué terraza tan maravillosa. Bueno, eso de la antena no... Entonces, yo realmente al dueño del piso le he dicho, si quieres denunciar esto, denúncialo por daños estéticos o porque te va a afectar, yo que sé, a lo mejor un juez lo entiende, y yo creo que es comprensible. No es razonable, pero yo lo puedo entender. Bueno, lo que hacemos son reuniones con los vecinos, nos llaman las asociaciones de vecinos, intentamos informar. Y en general, los movimientos antiantenas pues se paran, porque la gente es razonable. Tienes dos o tres que son muy, muy radicales, pero en general les explicas todo esto y lo entiendes. El movimiento más gordo que tuvimos en Albacete fue un edificio, que es el edificio Terrazas, que tenía, que tuvo, a ver, esto es Albacete, a ver, este es el edificio Terrazas, tenía una antena. Digo tenía porque la quitaron. Y aquí hubo un caso de cáncer, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Claro, cuando uno ve la foto, que esta es una foto tomada del periódico, que la publicaron así, a ver, ¿qué está produciendo el cáncer? ¿O la antena? ¿Cómo emiten las antenas de telefonía móvil? ¿Les está dando la radiación a esta gente? No. O sea, si hay algún factor, yo sin saber los tipos de cáncer, que eran de diferente tipo, había de mama, de pulmón, con...
solo con ver la foto digo, si hay algún factor que está produciendo aquí el cáncer, voto porque la antena no es. Porque esta antena está emitiendo para allá, pero para abajo no emite y para acá tampoco. Aún así se quitó la antena. Esta fue la causa por la cual nosotros empezamos a investigar en antenas y a medir antenas. Y es que el problema era que la gente encontraba un número de casos de cáncer alarmante. Claro, 4 o 5 casos de cáncer, además detrás hay un colegio, que por cierto es donde llevo yo a mis 3 hijos, que había un par de casos de leucemia. Claro, pues esto, joder, mira, este tal se ha muerto de cáncer. Tal. Y es que la gente se piensa que los casos de cáncer, a ver, aparecen así, de forma homogénea. Y no, los casos de cáncer aparecen de forma aleatoria, pero siguiendo la densidad de población. Habrá más casos de cáncer donde hay más gente, por lógica. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido estudiarlo. Tenemos los casos de cáncer de cerebro por causas inespecíficas que no se sabe muy bien qué ocurren, serían los puntos rojos. Y los puntos verdes son una muestra aleatoria de población. Bueno, pues hacemos un contraste de hipótesis, un test estadístico en 2 dimensiones. Seguro que conocéis el test de Student. Pues lo mismo, el equivalente, pero en 2 dimensiones. Un poquito más complicado, la I de Moran. Bueno, pues no nos sale ninguna. O sea, lo que nos dice es que los casos de cáncer siguen la misma distribución que la población. Que la distribución que sigue la población es aleatoria. O sea, lo que nos está diciendo es que hay más casos de cáncer donde hay más gente. ¿Vale? Lo que ya sabíamos, pero lo hemos demostrado estadísticamente. Bueno, dijimos, venga, pues ¿dónde están las antenas en Albacete? Pues son todas estas las antenas que hay en Albacete. ¿Vale? Pues vamos a ver si donde hay más antenas hay más casos de cáncer. El resultado es que no. Que no hay ninguna relación entre la distribución de casos de cáncer y la distribución de antenas. Eso ya lo sabíamos, porque había una revisión sistemática que lo hacía, pero bueno, lo hemos hecho nosotros. Es la primera vez que se hace en 2 dimensiones y ha sido una publicación de nuestro equipo del año pasado en una revista bastante potente. Dijimos, bueno, pero como hemos medido las antenas, sabemos que donde está la antena no hay más radiación. En general. Pues vamos a ver si hay más casos de cáncer donde hemos medido más radiación. Que sería lo lógico, ¿no? A mayor radiación, mayor probabilidad de casos de cáncer. Pues este es el mapa de radiación de Albacete. Es la única ciudad en el mundo que tiene un mapa a nivel de distrito censal. Lo hemos hecho a distrito censal porque sabemos la población que hay en cada sitio y por tanto podemos normalizar. Conseguir esos datos es, o sea, que el ayuntamiento te dé los datos de población por distrito censal y que nos den una muestra aleatoria de población y poder sortear la ley de protección de datos fue probablemente lo más difícil de toda la investigación. Bueno, pues cuando buscamos si hay más casos de cáncer donde hay más intensidad, sorpresa, no hay ninguna relación. Y dijimos, ostras, a ver si tampoco las antenas. Y entonces comparamos a ver si donde había más antenas había más radiación. Y lógicamente, como esperábamos, allí donde hay más antenas hay menos radiación. O sea, fijaros que con estos 2 o 3 estudios que hemos hecho en nuestro grupo, desmontamos muchos de los mitos relativos al cáncer de una forma visual, cosa que ya sabíamos porque en la revisión sistemática quedaba claro. ¿A qué hora terminó? ¿Hasta qué hora tengo? ¿A la 1:30 era? Vale, perfecto. Con debate. En la 1:30 con el debate también. Vale, pues entonces. Vale, pues ir. Entonces, voy a controlar un poquito esto. Os cuento rápidamente esto y nos saltamos la pregunta que os voy a hacer a lo mejor. El problema es que no entendemos conceptos de probabilidad, porque a veces la probabilidad tiene pequeños detalles que se nos pueden escapar. Yo puedo tirar una moneda 5 veces seguidas y obtener esa secuencia. Sí, correcto, ¿no? Cara a cara, cruz, cara a cruz. Pero puedo tirarla otra vez y obtener esa secuencia. ¿Podría pasar? Sí. Qué casualidad, ¿no? Si tuvierais que jugaros o apostar, venga, vamos a hacer la pregunta, por alguno de los sucesos, ¿por cuál apostaríais? Dijera, venga, 1 millón de euros. ¿Por cuál apostamos? Os digo, venga, vamos a tirar 2 monedas y una moneda 5 veces y si sale alguna, si sale la de arriba o si sale la de abajo, os doy 1 millón de euros. ¿Por cuál apostaríais? No me lo digáis, contadlo, si ya la respuesta me la sé. Sí, en ese orden. He dicho, en esta secuencia. Un pequeño de trampa, un poco de trampa. ¿Vale? Venga, los que habéis contestado. Llevamos mal de tiempo.
Bueno, pues la probabilidad es la misma. Es la misma. Y es de... ¿Hay algún matemático, algún estadístico que se tape los oídos? Del 3%. Es el 0,3, 0,03, una de 32. Y lo mismo pasa en la lotería. ¿Alguien juega la combinación de la izquierda o la de la derecha? De la derecha, o sea, ¿quién es el tonto que pone todos seguidos? ¿Va a salir? Pues va a salir la misma que la de la izquierda, porque la probabilidad es 1 entre 14 millones, que es 0. A los físicos, 1 entre 14 millones es 0. Tampoco es 0. Somos físicos, no somos matemáticos. Es 0. Y siempre dice, ah, bueno, pero a alguien le toca. Digo, sí, pero no es a ti. Te da igual. Bueno, pues si ahora traslado este concepto a lo de los casos de cáncer, tener 4 casos de cáncer o 5 casos de cáncer en una vivienda donde viven 500 personas sería duplicar la incidencia de cáncer en España. Entonces, claro, cuando tienes 5 casos de cáncer en un edificio donde viven 500 personas, dices, hostias, el doble que en toda España. ¿Pero eso es probable o es improbable? Bueno, pues hicimos un experimento que fue pelotita, esto de las pelotitas nos gusta mucho, entonces cogemos y metemos 1000 pelotitas, de las cuales 995 eran blancas y 5 eran rojas. Y yo voy a sacar 500. Saco 500, a veces sacaré las 500 blancas, otras veces sacaré las 5 rojas más todas blancas, y otras veces una roja, ¿vale? Bueno, pues repetimos esto 1000 veces con el ordenador aleatoriamente para ver qué probabilidad hay de sacar las 5 pelotitas. Pues 1 de cada 10. 1 de cada 10. Quiere decir que 1 de cada 10 edificios, por estadística, por azar, exclusivamente por azar, puede duplicar la incidencia de cáncer en España. Solo por azar. Entonces, encontrar 5, 6, 7, 8 casos de cáncer en un edificio no es anormal. No es anormal. Es poco probable. ¿Vale? Pero puede pasar, claro. Bien, eso con el cáncer. ¿Y otros síntomas? Pues ya habíamos visto que en el estudio sistemático, que es un estudio hecho por Rosli, que es uno de los investigadores más potentes y publicado por la OMS, otros síntomas como cefalea, insomnio, estos son los síntomas que, y algún otro más, puede presentar una persona que dice ser hipersensible. Esos síntomas, seguramente cualquiera de vosotros los habéis tenido en las últimas 24 horas, alguno de ellos seguro. 3 o 4 también. Ahora quiero que os pongáis en la piel de una persona que pueda tener 8 o 10 de estos síntomas constantemente, o todos. Es muy duro, es una enfermedad durísima, porque ellos lo sienten, estos síntomas los perciben y les limitan. El problema, y lo que sabemos, es que ellos creen que se lo están produciendo los campos electromagnéticos. Y lo que sabemos es que no son los campos electromagnéticos. Por eso no es una enfermedad reconocida. Porque quieren que se... O sea, es una enfermedad porque tener este cuadro todo junto es muy jodido. Muy jodido. Lo pasan fatal. Y hay que tener muchísima empatía con esta gente. Porque lo pasan muy mal. Pero ellos creen que son los campos electromagnéticos. Pero cuando hacemos un estudio como este, en el que ponemos una antena durante 70 días y la vamos encendiendo y apagando sin que la gente que vive alrededor lo sepa, lo que encontramos con 95 personas durante 70 días, si multiplicáis salen un montón de datos, lo que encontramos es que no hay ninguna correlación entre síntomas y el que esté la antena encendida o apagada. Estoy hablando de un estudio serio, a doble ciego. ¿Vale? Si le doy pistas a la persona, pues lógicamente acierta. Y es que ese es el problema. Y ese artículo casualmente no lo publican en las revistas buenas. Claro, porque si no cumples unos mínimos criterios de calidad, no te lo publican. Bueno, pues un estudio, como hemos visto, es una gota en el océano. Pero si yo hago una revisión sistemática sobre hipersensibilidad electromagnética, aquí tenemos estudio de gente con gente que dice tener la enfermedad. Y aquí abajo, estudios con gente que no la tiene. Bueno, pues la línea vertical lo que nos muestra es la probabilidad de acertar del 50%, o sea, la que tendríamos por azar, pues haciendo una revisión de estudios serios con gente y sin gente, o sea, con gente que tiene la enfermedad y con gente que no tiene la enfermedad. Fijaros que hay algún caso aquí que tienen alguna probabilidad mayor de acierto,
Pero cuando comparamos esto con esto estadísticamente, lógicamente, que somos científicos y hacemos las cosas de forma seria, si lo comparo visualmente a lo mejor digo, ah, pero este tiene más, ¿lo veis? Allá, pero fijaros la desviación tibia. Bueno, cuando comparo los dos, me sale que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y aunque parezca mucho, esto de aquí no es una probabilidad de acertar más del 10%. Por tanto, está dentro de los márgenes de variabilidad de la propia probabilidad. Está en el 50%, pero hay un grupo que acierta un 10% más. A ver, si eres hipersensible y te pones con estos síntomas en el momento que hay un campo electromagnético presente, lo lógico es que aciertes el 80%, el 70%, pero un 10% más no es significativo. Por tanto, el tratar esta enfermedad con esta gente es muy problemático, primero porque les estás diciendo lo contrario de lo que ellos creen. Y entonces chocamos con el sesgo cognitivo, con el sesgo de confirmación y encende, vamos. ¿Vale? Entonces es algo problemático. Aún así, las noticias pues vuelan. Tenemos el caso de la niña que se suicidó por el wifi, pues una niña de 15 años que se suicida. Yo buscaría otro problema, no por el wifi, ¿vale? Y el caso conocido de este señor, que ha sido reconocida, no le han reconocido la enfermedad como que la enfermedad, porque eso no lo dicen los jueces. Los jueces le han dado una invalidez, porque tiene unos síntomas que le invalidan. Vale, perfecto. Pero no me digas que es por los campos electromagnéticos, porque hemos demostrado científicamente que si yo te lo hago de forma controlada, tú no tienes capacidad para saber si tienes los síntomas o no en presencia de los campos electromagnéticos. Eso es lo único que decimos. Pues esto chocamos porque es una enfermedad psicosomática. Y entonces parece que le está llamando loco. Y es que yo trabajo, no soy médico, pero soy de radiología y tengo formación en medicina. Es una enfermedad más. La gente no se pone enferma porque quiere. A mi hijo se coge la gripe y no le castigo. No, te pones enfermo porque te pones enfermo. Y toda enfermedad buscamos un tratamiento. El problema es que de esta gente se aprovechan empresas, profesionales o pseudoprofesionales que les van a vender toda clase de cachivaches para que se protejan de las radiaciones cuando sabemos que ese no es el problema. Y eso es lo que denunciamos. Yo no denuncio que a esta persona le hayan reconocido una invalidez, probablemente se la merece, porque tiene unos síntomas. Yo no sé si lo simula o no. Parece que ha habido un médico que ha dicho que sí que los tiene, pero lo que sí que puedo decir es que no me creo que los crea, que los tenga porque se los provoque las antenas de teléfono. Y yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿vale? Y así en las preguntas podemos hablar del otro que me falta, del terminal, a ver, esto está al revés, del terminal y podemos ir tratando otros temas, si os parece, ¿vale? Yo tengo muchísima más información, pero a ver si os pongo alguna cosita. Vale, lo dejo así, si sale alguna pregunta, os pongo, ¿vale? Sí, si podéis ir recogiendo los clickers, vale, que nadie se lo lleve porque los utilizo en docencia, entonces si están numerados, si me falta uno, luego me fastidiáis porque tengo un alumno que se queda sin, nos distorsiona muchísimo. Los van a recoger por aquí. Venga. Sí, buenos días o buenas tardes ya. Agradecer a Alberto Nájera la exposición, digamos, la didáctica de la exposición, pero discrepo profundamente de las conclusiones. Pienso que es un ejemplo de reduccionismo científico, es decir, la física tiene un campo de aplicación, un campo de conocimientos muy, muy concreto, la medicina tiene otro campo de conocimientos muy concreto. Hablar y reducir los efectos de la radiación electromagnética a efectos térmicos, como ha hecho Alberto Nájera, me parece que es un error. Es decir, no se ha hablado en ningún momento de los efectos no térmicos. Esto es una constante, ya desde el IGNIR, ¿no?, de este grupo privado que establece cuáles son los niveles seguros de radiación, ¿no?, y que los estados han adoptado como limitaciones de los campos electromagnéticos, ¿no? Es curioso, siempre se limitan a los efectos térmicos, cuando la biología es mucho más complicada. O sea, las proteínas son tridimensionales, las reacciones biológicas
No siempre son reacciones de ionización, porque claro, ha reducido los efectos a una ionización. Es la cantinela que oímos siempre decir, la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Yo soy físico también y me puedo aplicar lo mismo que te estoy diciendo a ti, es decir, que yo no conozco los efectos en profundidad y no soy biólogo ni soy médico, mi cuerpo de conocimientos no es la medicina, creo que tampoco el tuyo. Entonces, la historia es reducir, ¿no? Reducir a efectos térmicos, a que las reacciones solamente son reacciones de ionización, cuando las reacciones químicas son mucho más complicadas. Tenemos moléculas dipolares, tenemos campos electromagnéticos que inducen, esa polaridad puede inducir un movimiento de la molécula, puede inducir, estamos hablando de proteínas tridimensionales, estamos hablando de ADN, estamos hablando de cuestiones muy complejas, las reacciones químicas orgánicas son muy complicadas. Entonces, claro, y decir que esta revisión que habéis hecho demuestra que no hay ningún efecto, claro, está los estudios que se han hecho de Bioiniciativa, supongo que lo conoces. Bioiniciativa es una recopilación de más de 2.000 artículos científicos y llegan a conclusiones diametralmente opuestas a las que has comentado tú. Bueno, hay investigadores, Mayallo, Josep Ferris, Barbasano, investigadores que trabajan en el tema del electromagnetismo y de los efectos biológicos de la radiación electromagnética, que no comparten en ningún momento lo que estás comentando. Es anecdótico, sí, es anecdótico, pero bueno, hay resoluciones Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2015 en donde se establecen que las radiaciones electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía y por la telefonía móvil en general, porque ahora estamos asistiendo a una explosión incontrolada de un aumento, digamos, en la intensidad de las radiaciones electromagnéticas. Estamos con el 4G, ahora viene el 5G, y bueno, pues hay un intento de... Sí, sí, es una pregunta, sí, sí, sí. Ahora mismo me callo, sí, ahora mismo me callo. No, la pregunta es, que no, si hay un consenso científico en lo que planteas, o la revisión que habéis hecho, es decir, ¿de cuántos artículos científicos me estás hablando? Si me estás hablando de 100, 200, 2.500, como Bioiniciativa. Y bueno, y si este consenso existe o no existe, luego has hablado de que las antenas tienen una limitación de potencia a, creo que has dicho, 1.000 microvatios, o sea, 1 milivatio. Hay antenas que emiten muy por encima de 1 milivatio, ¿eh? Hay antenas de telefonía que emiten de los vatios. Vale. Y si esto es verdad o no, has hablado también de que hay una limitación, una normativa que impide que las antenas se enfoquen a los edificios. Bueno, hay más que ver que hay muchísimas antenas que están enfocadas a edificios. Bueno, ¿cuál es esta normativa de la que hablas? ¿Cuál es la normativa de la que hablas? Vale, voy a intentar, sin irme a una hora y media, intentar contestar a todo esto. Lógicamente, la exposición que hago es reduccionista porque tengo una hora y estoy hablando, por ejemplo, de electromagnetismo, que cuando estudiaste probablemente tú física como yo, pues sería una asignatura anual. Me llama la atención que enfatices que no soy médico, que no tengo relación con la medicina, cuando soy profesor de radiología y medicina física, o que me digas que la medicina y la física son campos separados. Todo lo contrario. O sea, ahora la multidisciplinaridad lo que nos ha abierto es un campo gigantesco de interacción entre médicos y físicos, por ejemplo. Yo soy profesor de radiología y medicina física y tengo un doctorado en neurociencias. No soy médico, algo sé, algo, poco, algo. Y casualmente, de radiología y medicina física, son los profesores que nos encargamos de explicar cuáles son los mecanismos de interacción entre la radiación y los tejidos. Pues, lógicamente, no solo son interacciones térmicas, hay otras interacciones. El informe Bioiniciative, claro que lo conozco, y está cuestionadísimo en los ámbitos científicos. Científicos serios como, por ejemplo, la Sociedad Europea de Bioelectromagnetismo. Ahí, no es que de risa el Bioiniciative, es que mezclan de todo. No hay más que ver cómo se empieza el informe ya sesgado completamente.
o mezclan, como he dicho al principio, estudios in vivo con estudios in vitro. Entonces, yo no me puedo tomar un informe serio, aunque lo firme Bardasano, que hay que ver a qué se dedica y qué publica, o que lo firme Fran Alcocer, conocidísimos negacionistas de este tipo de cosas. Entonces, son informes completamente sesgados. Y ya digo, en la asociación, la Sociedad Europea de Bioelectromagnetismo, cuando nos reunimos, que nos reunimos una vez al año, el próximo año es en Eslovenia, por cierto, más cerquita, este año ha sido en China y no hemos podido ir, porque no teníamos dinero para ir y no nos lo pagaba Telefónica, porque no debía llegar el presupuesto. A Eslovenia procuraremos ir, pero el último que fuimos fue en Bélgica, y ese debate existe entre la comunidad científica. Y hay estudios que se presentan en ese congreso en el que se habla de otro tipo de interacciones. Pero claro, cuando miras a qué niveles y en qué condiciones, hay un profesor en Murcia, que no lo ha nombrado, que es amigo, Miguel Ángel, Miguel Alcaraz, perdón, que es de radiología y medicina física, que él es médico, y hace estudios con campos magnéticos sobre ratas y produce efectos. Claro, si yo no estoy diciendo que no haya efectos, estoy diciendo que los efectos que podríamos asociar a la exposición de ondas electromagnéticas de telefonía y tal, que podrían ser fundamentalmente térmicos, no se producen. Y no lo digo yo, la revisión no la he hecho yo. Yo lo que cuento aquí, de lo que he hecho ha sido la diapositiva en la que he puesto los mapas. Ese es mi trabajo. Yo solo mido y hago análisis estadístico. Soy profesor de estadística, no sé si sabré algo de estadística tampoco, aunque no soy matemático. También doy informática, y no soy informático. O sea, no hace falta. El hecho de ser médico no me va a hacer mejor médico. O no sé si me va a dar autoridad. ¿Vale? Por tanto, y por terminar, hay un movimiento claramente como el de Bioinitiative que ha conseguido que haya una declaración europea política, y en la charla anterior se ha hablado de cómo hay decisiones políticas que se toman sin base científica. Eso es una resolución política. No hay ni una referencia en esa resolución política que no sea a un estudio, por ejemplo, de Martin Rosli, que es la mayor autoridad ahora mismo de este tipo. Y la revisión está publicada por la OMS y la hizo Martin Rosli, no la hice yo. Y creo que parten de un total de unos 1.000 artículos. De los 1.000 artículos que parten, solo cumplen unos mínimos criterios de calidad científica, creo que se quedan con 70. Y el Bioinitiative me dice que utilizan 2.000. ¿Qué criterios de selección han utilizado en Bioinitiative para incluir? Es básico, en cualquier revisión científica hay que empezar en el material y método poner criterios de inclusión y pones por qué incluyes unos y no otros. Básico. Pues si se ven los criterios de inclusión de la revisión sistemática publicada por la OMS de Rosli, son criterios científicos que cualquiera, por eso está publicado en una revista muy potente. Criterios de inclusión en Bioinitiative no los hay, los han metido todos. Y esa sería un poco la clave y la base de esas discrepancias, que creo que estamos hablando con fuentes diferentes. Yo utilizo cuando a mí me mandan artículos, mira, este demuestra que hay cáncer. Yo me voy a JCR, Journal Citation Reports, al cual no tienen acceso prácticamente nadie de la población normal, porque es la base de referencia de revistas científicas que cumplen unos mínimos criterios de calidad, y busco si esa revista está. ¿Cuántas de las revistas, de los artículos que se citan en Bioinitiative, están en revistas indexadas en JCR con un índice de calidad y que garantizan una publicación por pares? Si hay científicos, ya estamos algunos por aquí y sabemos lo que cuesta publicar un artículo en una revista de Q1 de alto impacto, pues cuando te vienen con 2.000 artículos que a lo mejor el 80% no han pasado por estos criterios de mínimos de calidad, pues te parece insultante. Hola, quería preguntar sobre el caso de la electrosensibilidad como enfermedad. No está reconocida en nuestro país como enfermedad, sin embargo hay casos, como has comentado, de personas que sobre las que hay sentencias que están afectadas. Pero hay otros países europeos que sabrás perfectamente que está reconocido como enfermedad laboral y sin ningún problema. Es decir, que, por ejemplo, Suecia está reconocida como enfermedad laboral.
Entonces, también reconocerá que hay muchos más estudios del cáncer como enfermedades laborales y muchos de los científicos hablan de que el cáncer es tiene causas sobre todo ambientales. Uh-huh. En algunos estudios que he podido leer también, yo no soy física tampoco, ¿vale? Pero he podido leer que la leucemia, por ejemplo, sí que está relacionada con campos eléctricos, ¿vale? Sí. Eléctricos de baja frecuencia. Sí. Es más, entonces, está clasificado por la IARC como posible cancerígeno. No podemos descartar es que la no, posición. Parece que porque eso ocurra no se puede generalizar al resto de cosas. Claro, yo he tenido pues son cosas diferentes. La luz era diferente a la antena de FM y diferente a la otra. Por eso los campos electromagnéticos estáticos de muy baja frecuencia, ahí creo que son los magnéticos o los eléctricos, hay uno de los dos que está clasificado cancerígeno por este efecto. Vale, yo aquí en esta universidad me he dedicado también a organizar jornadas de divulgación científica, he invitado a gente como Emilio Mayallo, que supongo que conoces. No. Emilio Mayallo está trabajando también en investigación sobre la influencia de los campos electromagnéticos y investiga en laboratorio y, uh-huh. y es una persona de reconocido prestigio. Él tiene un decálogo de cómo utilizar el móvil, que no, después no has hablado por falta de tiempo. Pero él dice en general una recomendación de salud a la población, y sobre todo a la población general que no tiene nociones de que el terminal móvil es perjudicial para la salud, y él dice que se debe utilizar 15 minutos como mucho al día y no más de 2 minutos por llamada. Y él habla de efectos térmicos y efectos biológicos, entre ellos pues cambios en el ADN, etcétera. Vale, este hombre también está probando lo que un Darryl Pacholi de la Organización Mundial de la Salud dijo sobre los efectos de los campos electromagnéticos, que no tenía efectos en la salud, pero una vez que descubrieron, entre ellos Mayallo, descubrieron que estaba trabajando para compañías de telecomunicaciones, está denunciado ante el Tribunal Penal Internacional. Bien, yo he tenido oportunidad de conocer a Minerva Palomar, que como sabes también está con la invalidez absoluta y ha sido trabajadora de la Complutense. Uh-huh. Ella ha venido aquí, a esta universidad, y me pidió expresamente que apagáramos todas las antenas que podía haber en el salón de actos donde se iba a hablar. Entonces, no me hicieron suficiente caso y cuando ella entró al salón, sin que hubiera nadie ni teléfono móvil encendido, previamente a la conferencia, dijo, aquí hay una antena, una picoantena de telefonía móvil. Se dio vueltas por el salón de actos y su cuerpo registró la antena, ¿vale? Estaba en lo alto, en el techo. Entonces, una electrosensible y reconocida además, esos peritos médicos y esa gente que reconocen esa enfermedad son científicos también, ¿vale? Claro. Y está reconocida también como enfermedad laboral en otros países. Bueno, entonces hay que aplicar, creo, el principio. Es que si no, no le voy a poder contestar, porque son tantas cosas. Vale. Y si queremos que... Sí, porque... Mira, a ver por cómo... El caso de Minerva es una hipersensible con hipersensibilidad también química, ¿vale? La nombro porque ha salido, la has nombrado tú y además ha salido en medios de comunicación. El hecho de que venga y detecte una antena, ¿por qué detecto esa y no detecto la de al lado? Si yo me hubiese traído el equipo aquí, es imposible ahora mismo en nuestra sociedad encontrar una sala donde no haya algún tipo de radio. ¿Por qué la del wifi sí, la FM no? El traje ha comprobado que protegen, porque los trajes, que esos son muy graciosos, se los venden, no todos los separan. ¿Os habéis fijado que el microondas tiene unos agujeritos en la puerta? Están calculados exactamente para la frecuencia de microondas. Ese es el tamaño, para que apantalle y la radiación no salga. Si yo cojo y quiero apantallar otra frecuencia, necesito otro tamaño de redecilla. Y si quiero tapar la FM, tela para parar la FM. Entonces no debería traer una capa, debería traer 50 capas. No voy a comentar este caso, ni el de otros hipersensibles, porque yo no me dedico a eso. Yo me dedico a medir y a comentar las revisiones que se han hecho. Y cuando no se hace una persona que viene, mira, que hay una antena, y se hace en condiciones controladas, no son capaces de acertar. Y eso es lo que dice la ciencia, no lo dice Alberto Nájera, lo dice la OMS.
que Suecia haya reconocido la hipersensibilidad, no sé en qué condiciones lo ha aceptado. Porque yo estoy diciendo que sí, que tienen una enfermedad, claro que la tienen y la sufren, y muy dura, durísima. Fijaros, o sea, poneros en su piel, salir a la calle ahora, hay antenas por todas partes. O sea, se tienen que sentir fatal. El problema es que cuando lo haces en condiciones controladas o les pones en un sitio sin nada de radiación y tú lo controlas, no aciertan, no tienen síntomas. Eso es lo único que digo yo, porque es lo que dicen las revisiones sistemáticas. En cuanto a otros estudios o que ha hecho un estudio y tal, no podemos hablar de un estudio. Tenemos que hablar de revisiones, de metaanálisis. Porque si no, podemos caer en un sesgo de selección, que es que cojo aquel artículo que a mí me convenga. Hay que coger de todos. Estaba buscando el cerebro, porque podemos hablar de los efectos del teléfono móvil. No hay, o sea, os cuento este. Revisión sistemática, publicada en abril de 2012, sobre tumores, el uso de cerebro. Yo no recurro a un artículo de un autor que no es miembro de la Asociación Europea, de la Sociedad Europea de Bioelectromagnetismo, que no va a los congresos, que yo no veo publicaciones suyas en Environmental International ni en Bioelectromagnetics, que son las revistas más potentes. Esos autores yo no los conozco, pero es que yo me leo las revistas más potentes del ámbito, las que me dan garantía. Bueno, pues esta, que está publicada en Bioelectromagnetics, como que acabo de nombrar esta revista, después de analizar un montón de estudios, dicen que durante 10 años, pues llegan a la conclusión de que no hay relación entre cáncer de cerebro y el uso de móviles. Yo no lo digo yo, lo dice un señor que se llama Repacholi, que por cierto lo utilizaban en De Salud, en una revista de esta pseudocientífica peligrosísima en la que dicen, por ejemplo, que el virus del SIDA no existe, cosas así. Bueno, pues ahí le utilizaban como adalid de defensor de los hipersensibles y de todas estas cosas. Claro, porque han buscado un artículo del 98 que él hizo con ratas y no sé qué tal, pero es que él publica, esa misma persona, en el año 2012, es una de las personas de mayor prestigio internacional, está jubilado ya, y fue director de la ICNIR, esta que ha dicho usted que es una sociedad privada, que es la que ha puesto... Claro, bueno, pues este publica en una revista muy potente y publica esto. Pues claro, estamos hablando, por eso decía que hablamos en, creo que casi idiomas diferentes. Y bueno, pues esto es lo que yo les pongo. Yo no lo digo yo, lo pongo en una revisión sistemática. El ICNIR tiene los estándares establecidos desde el año 98 y se espera que este año se publiquen. El informe de ICNIR para fijar los estándares es un informe de 300 páginas en el que se hace una revisión sistemática de estudios para llegar a la conclusión de que el límite es tal. Y otro error que han cometido, y es que la radiación, los estudios de exposición personal a campos electromagnéticos a lo largo del tiempo nos están mostrando que están bajando. A pesar de que cada vez hay más dispositivos móviles, cada vez hay más antenas, y las nuevas tecnologías, la UMTS, el 4G, ha bajado los niveles de exposición como al 20% de lo que había hace 5 años con la GSM. Porque las nuevas tecnologías emiten menos, tienen mayor calidad, sobre todo buscan una cosa, y es que los móviles, la batería de los móviles nos dure más. Seguro que todos os ha pasado ir a un pueblo donde no hay 3G o 4G, se conecta en el GSM, que hay poca cobertura, ¿y cuánto dura la batería del móvil? Se te va en un poco. ¿Por qué? Porque el móvil tiene que, entonces, gritar más. Es como si yo estuviera dando la charla desde el otro lado del campus. Si estoy cerca, grito menos y gasto menos energía. Pues algo parecido. Entonces, las nuevas tecnologías no han incrementado la exposición. Es más, lo que estamos detectando es que han bajado. No, en el caso del 4G es un error, porque están utilizando la GSM de 800 MHz, que era la... Claro, ¿ya? ¿Vale? Porque, ¿sabes? O sea, creo que hay un sesgo de confirmación y un sesgo de selección de los artículos, porque yo hablo de revisiones y de artículos fiables, y ustedes hablan de otros artículos que les estoy diciendo que no cumplen estos criterios de calidad. No sé si saben cómo se publica un artículo científico. Creo que es importante. Esto lo deberían enseñar en el colegio. No lo sabe la gente. ¿Cómo publico yo un artículo científico en una revista Q1 de las 10 primeras de su categoría? Yo escribo el artículo y se lo mando a una revista. Hay un editor que es especialista que la va a revisar.
Y lo más normal es que me diga no. Si no lo has hecho bien, te dice que no. Lo tienes que hacer bien, porque las revistas están especializadas en un campo y quieren un mínimo de calidad, porque a ellos les interesa publicar los estudios más fiables. Cuanto más fiables, más prestigio le da la revista. O sea, que ya hay un criterio ahí de selección. Pero bueno, si yo lo he hecho bien, se lo van a mandar a 3 científicos expertos en el tema, que los puedo elegir yo, o yo puedo vetar a algún científico. Luego el editor probablemente no me haga caso. Esos 3 científicos expertos en el tema, que yo no conozco y que van a permanecer en el anonimato, que yo no voy a saber quiénes son nunca, es un compromiso cuando eres revisor y que asumes cuando aceptas una revisión. Cualquiera de nosotros creo que hemos sido revisores, y yo no conozco a nadie que se haya saltado esto, porque es una de las bases de nuestra credibilidad. Cogen y revisan el artículo, pero no os podéis imaginar hasta qué punto se revisa el artículo, hasta la última coma. Bueno, yo cuando reviso un artículo me lo tomo muy en serio. Lo revisas y se lo mandas al editor. El editor le manda las revisiones y o bien le dice, mira, no lo vamos a publicar porque tiene unos errores horrorosos, o tienes que hacer más trabajo. Si tienes que hacer más trabajo, cambia esto. A veces te exigen repetir experimentos muy complejos y muy costosos. Rehaces el artículo, se lo vuelves a mandar y a lo mejor te dice, no acaba usted de contestar a lo que le han dicho los referees, los revisores. Bueno, supongamos que lo hemos hecho bien, pues se lo vuelven a mandar a los referees y los referees deciden si lo han hecho o no. Ahora bien, cuando ya está todo ok, te lo publican. Esto es una etapa difícil y dura. Puede llevar entre 3 y 6 meses, dependiendo de la velocidad de los revisores. Pero ahora viene lo más duro. Es que yo publico la revista y la van a leer todos mis colegas de la Sociedad Europea de Bioelectromagnetismo, y van a ver, y me van a hacer comentarios, o si lo he hecho bien, van a coger mi trabajo y van a publicar sus propios trabajos basados en mis resultados. Y eso es lo que me va a dar credibilidad. Bueno, pues para que una revista cumpla todo este proceso, es muy costoso y no todas las revistas lo pueden hacer. No solo desde el punto de vista económico, también científico. Bueno, pues para poder estar en ese índice de calidad JCR, tienes que garantizar esto, al menos esto. Pues muchas de las revistas y muchos de los estudios que se utilizan en este sentido, y que yo les he dicho que sí, que claro que hay efectos, pero que hay que ver en qué condiciones, pues no cumplen estos criterios de calidad. Entonces, si no cumplen estos criterios de calidad, ¿me puedo fiar de lo que me están contando? ¿Me puedo fiar de este sistema? Pues no es perfecto tampoco, tiene sus grietas, pero bueno, a día de hoy es el más fiable que tenemos. Y creo que es importante porque, claro, cuando hablamos de estudios, ¿qué estudio? ¿Qué revista? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuántas citas ha recibido? ¿Vale? Bueno, tengo una pregunta por internet que dicen, una persona que ha recibido radioterapia, ¿puede tener algún problema en el futuro por esa radioterapia que recibió en el pasado? Habría que ver el caso en particular, y yo no soy oncólogo radioterápico. Sí soy miembro de la Asociación de Profesores de Radiología, donde hay oncólogos radioterápicos y lo podrían contestar mejor que yo. Desde un punto de vista, a ver, la radioterapia es una que lo explicamos en nuestra asignatura de tercero, es una de las técnicas terapéuticas más agresivas que existen. Bueno, probablemente la operación de sacarte un aparato, de un órgano, es mucho más agresivo que esto. A día de hoy, las técnicas de radioterapia, sobre todo gracias a los físicos que trabajan en los servicios de radioterapia, por eso le decía que separar física y medicina pues es complicado, porque gran parte del trabajo de los servicios de radioterapia recae en físicos que trabajan en el servicio. Esos físicos, con la guía del radioterapeuta, le va a decir qué volumen debe irradiar. Gracias al avance de la tecnología, las zonas de irradiación están ya tan limitadas al tumor, gracias a que tenemos un TAC, tenemos aceleradores lineales con TAC o con resonancia magnética, con lo que pueden ir aplicando la radioterapia con una precisión al tumor brutal. Que pueda haber efectos secundarios, eso acaban quemándolo y se quita el tumor y curas. Que puedas tener algún efecto secundario a la larga, nada comparado a lo que había hace 10 años, y seguro que todos tenéis ejemplos de gente que tuvo cáncer hace 10 años. O sea, la quimioterapia es muy dura, pero la radioterapia los dejaba reventados. ¿Qué tenemos en este aspecto? Que hemos curado a una persona que se iba a morir. Entonces, al final, riesgo-beneficio compensa.
que pueda tener efectos a la larga dependerá de cada caso. ¿Y qué efectos sueles tener a la larga? Es que si los tiene. Habría que ver cada caso. En principio, tiene muchos más efectos secundarios la quimioterapia, que pueda modificar algún órgano porque pueda afectar de forma más general, que la radioterapia. Aunque ahora, en el último Congreso Internacional de Radioterapia, de Oncología Radioterápica de Estados Unidos, del año pasado, se estaba hablando ya que la radioterapia estaba en vías de extinción, porque ya las terapias génicas van a tener aquí un factor bastante importante. No sabría decirte qué posibles efectos podría tener, más allá de los asociados a la radiación, pero como digo, se irradia además de tal manera que, gracias a un efecto físico que es el pico de Bragg, podemos irradiar en el interior sin quemar la piel. Antiguamente, cada vez que daban radioterapia se producían unas quemaduras terribles. Ahora tenemos la tecnología para quemar el tumor y solo el tumor, sin afectar nada de lo de alrededor. Entonces, pensar en posibles efectos, pues, lo debería preguntar a su radioterapeuta. Sí, pero a lo mejor quizá la pregunta iba por otro lado, porque muchas veces la gente confunde radiación electromagnética de este tipo con radioactividad, porque es para que lo dejes claro de que esa radiación ya no la tiene una vez que se deje de aplicar el tratamiento. Sí que los efectos de la radiación ionizante son acumulativos. En cambio, la radiación no ionizante no tiene esos efectos acumulativos. Por eso los oncólogos, los radiólogos llevan un dosímetro. Van acumulando dosis y cuando llegan a un punto tienen que descansar, tienen que parar. Los pilotos también, porque los vuelos transoceánicos también incrementan la exposición a radiación ionizante. Pero sí, hay un miedo a la radiactividad, una mezcla entre radioterapia, radiactividad, bombas atómicas, medicina nuclear, que es un pisto bastante complicado. Y es que, por ejemplo, en radioterapia depende de qué radioterapia te den. Te la pueden hacer con neutrones, la pueden hacer con rayos X, te la pueden hacer con electrones, o sea que es que hay diferentes tipos de radioterapia, no es una cosa así. Radioterapia, ya está. Ahí se puede ser incluso con braquiterapia, piezas radiactivas que se introducen en el interior del cuerpo humano, o sea que es una asignatura de radioterapia. No sé si hemos contestado a esta persona. Hola, yo soy físico y no sé claro lo que es. El tema del debate me parece que es interesante, que haya temor a las cosas invisibles, eso siempre ha existido en la sociedad, muy antiguo, la radiación electromagnética, la radiación, digamos, nuclear, todo lo invisible asusta un poco. Para mí la cuestión clave es la confianza en qué se tiene o en quién se tiene. Hay un grupo de gente, todos emiten su opinión. Todas las opiniones son igualmente válidas. Hay gente que es, gente de reconocido prestigio. ¿Qué se entiende por una persona de reconocido prestigio? No todos tienen el mismo reconocido prestigio. En la comunidad universitaria, investigadora, no uno se autoproclama como de reconocido prestigio. Eso se lo otorga el resto de la comunidad. Y eso es muy difícil lograrlo. Alberto ha mostrado aquí el proceso para publicar un artículo, es muy duro, y si uno quiere saber quién tiene más, menos prestigio en ciertos ámbitos, no solo en este, en cualquier ámbito en el que sea, hay unas páginas web que te ponen básicamente en valor, te dan un valor que también es discutible si todo se ha de numerar en términos numéricos, pero puedes ver quién es quién. No es lo mismo cualquier página web. Yo puedo buscar una página web ahora mismo de Shakespeare y puedo encontrar gente que dice que las obras de Shakespeare no las escribió él. ¿Y se puede establecer el debate? ¿A quién le otorgo más valor? Pues yo me fío a los profesores de filología inglesa, quienes han hecho estudios serios, y consulto esas páginas web, que son el Journal of Citation Reports, lo bueno de Internet. Yo creo que el problema de este tipo de debates que estamos teniendo es la credibilidad, a quién se le otorga. Perdona que te interrumpa. No, que el tema que yo pongo en discusión es que cansa mucho, quema mucho, que la comunidad científica que está trabajando seriamente y con un prestigio meramente reconocido, estemos constantemente dedicando mucha parte de nuestro esfuerzo a intentar combatir quienes se autoproclaman o les autoproclaman como expertos en reconocido prestigio en, y luego vas a las fuentes de verdad y no existen esas reconocidos prestigios. Entonces yo lo que pido es confianza en los que hacen ciencia, que lo menos reconoce la comunidad internacional, que es bastante más, la Sociedad Española de Física, la de Química, la de Radioterapia, yo creo que es esa gente la que se tiene que confiar.
Lo otro, pues hombre, se puede discutir, establecer el debate, pero luego se ve en la calidad de las cosas y dice, mira, yo me fío más de esto que del otro, porque no podemos entender de todo. Yo soy incapaz de entender de todo, entonces otorgo mi confianza a unas cosas más que a otras. Y ahí yo creo dejar ya el entrenamiento. Yo no me considero un investigador de reconocido prestigio. Es más, no me considero un buen investigador. Ni siquiera me considero experto internacional, ni siquiera nacional, de lo que he hecho. Solo he contado los dos trabajos que tenemos en dos revistas que son de las mejores de su ámbito. Yo tengo muchísimas horas de clase, tenemos una carga de brutal, y luego tengo un defecto, y es que me dedico y me gusta mucho la divulgación científica. Eso me quita tiempo y está muy mal visto. Hay gente que se dedica más tiempo a investigar y son mejores, muchísimo mejores investigadores que yo, pero no son capaces o no quieren perder el tiempo defendiendo este tipo de cosas. A nosotros nos costó, con la antena del edificio Terrazas, 2 años contestar al periódico. Nos llamaban del periódico, miren, es que hay una antena, ustedes son los de radiología de la facultad, no nos podrían hacer... No, yo no me meto en esto. Yo tengo mi trabajo y tal. Y al final nos metimos, y yo estoy muy satisfecho, y por eso a lo mejor desde que empecé a hacer este tipo de divulgación, que me encanta, que disfruto mucho, me llaman más. No creo porque sea buen científico, que creo que no lo soy. No tengo un factor H en el JCR muy potente. También tengo una docencia muy potente y mis alumnos me la reconocen muy bien, por cierto. Pero eso es un debate muy interesante también de cómo nos comportamos los científicos ante la sociedad, de si divulgamos o no, y de cómo nos ve la sociedad la credibilidad que transmitimos. Y cómo es capaz, o sea, hablar de índice H, que lo he dicho así como tal, intentar explicarle a una persona lo que es el índice H como factor de calidad objetivo y qué es lo que manejamos nosotros, pues es complicado. Ellos se basan pues, porque buscan en internet y a fulanito le nombran más que a menganito, a lo mejor, ¿no? Hola. Mira, yo darte las gracias porque la ponencia creo que estamos todos casi de acuerdo, que para mí ha sido una ponencia súper clara, y además la apuesta de que podamos entender de forma sencilla lo que es todo esto de las ondas electromagnéticas. Mi pregunta es una pregunta de ciudadano de a pie. Yo, como no tengo despertador, me acuesto con el móvil en la mesita, encendido, y con la alarma para que suene por si me tiene que llamar alguien. ¿Qué estudios hay sobre esto? Y lo segundo, con todo lo que está cambiando, porque vivimos en una sociedad eminentemente tecnológica, 2.0, 3.0, 5, 6.0, el que sea, las escuelas, los institutos, todo lo que se empieza a trabajar con wifi, ¿también hay estudios sobre esto? Pues si nos puedes contar un poquito, gracias. Si te fías de la policía, yo creo que deberíamos fiarnos. Fijaros lo que publicó en octubre de 2015. El tuit está disponible y desde ARP, yo no sé cuántas veces les hemos bombardeado que por favor lo borren, porque no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Primero porque el móvil, cuando lo tienes apagado, o sea, sin usar, no está emitiendo. No emite. Emite una cosa que se llama el eco local, que le dice a las antenas que tienes cerca, estoy aquí. Eso lo que hace es que cuando tú recibas una llamada, la empresa de telefonía lanza la señal a esa antena. Porque ¿cómo funciona si no el sistema? Cada vez que nos llaman, lanzan la llamada a todas las antenas de España a ver dónde estamos. Sería una locura, no habría potencia para hacer eso. ¿Qué es lo que hace? Pues nuestro teléfono móvil de vez en cuando dice, estoy aquí. ¿Vais conduciendo con el coche y no habéis oído a veces que hace tut, 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 la radio? Ese es el eco local. ¿Cada cuánto lo hace? Cada cierto tiempo. ¿Cuánto dura? Muy poquito. Es muy intenso, ¿eh? La intensidad es alta. Nunca pasa los niveles. Pero cuando estás durmiendo, pues está ahí. Entonces, la radiación que te pueda dar de ese eco local es mínima. ¿Vale? Nosotros, cuando hemos medido, prácticamente no la pillamos. Porque nuestro equipo, aunque es uno de los más potentes que hay en el mercado, mide como mucho cada 4 segundos y hace una medida. Claro, pillar el eco local, aunque estés haciendo cada 4 segundos, es difícil. Aún así, los niveles son bajos. Entonces, yo te diría que ningún problema, salvo que te fíes de lo que dice la policía, que luego está todo el día, no hay que difundir bulos. Y entonces, cada vez que dice, no hay que difundir bulos, yo cojo y les pongo, ¡pam! Este. Pues a ver si borráis este, majete, que este no ayuda a nada. Este tipo de mensajes
no ayuda a nada y entonces nos toca aplicar, ay, que lo he quitado sin dar cuenta, nos toca aplicar el principio de Brandolini, que conoceréis muchos, y si no, pues también os lo pongo, y es que la cantidad de energía que necesita un científico, voy a personalizar, para refutar una tontería, es un orden de magnitud mayor que el que cuesta decirla. O sea, decir que la policía diga hay que apagar el móvil nos puede costar a la asociación de escépticos o a mí como físico, a cualquier físico, intentar refutar esto, tienes que dar 50.000 estudios. Hay estudios sobre las wifi que se me iba de la cabeza. Sobre las wifi en los colegios. Por ejemplo, en Vitoria hay una normativa local, una ordenanza local, que donde hay wifi en la calle hay que anunciarlo, y creo que no pueden tener wifi en los colegios. Lo mismo me estoy equivocando, pero va por ahí, ¿no?, la historia. ¿Basándose en qué tomaron esa decisión? Pues basándose en ningún estudio científico. Se basaron en el principio de precaución. Pero un principio de precaución que, como he intentado demostrar, no tiene un fundamento científico. Para tener un principio de precaución, tienes que tener una sospecha. Y a día de hoy, no hay. Puede haber una asociación que diga que la Tierra es plana y que haya una resolución política que diga que la Tierra es plana. Que la hay, por cierto. Claro. Bien, esta la tenía preparada. Que estaba esperando a que... Bien, está muy importante. Esta es la noticia... A ver, ahí. ¿Cómo se llama? Carlos. Lo que nos está diciendo Carlos es esto. La IARC, la OMS, es una agencia independiente. A ver, la OMS nos interesa cuando dice lo que nosotros queremos, porque yo cada vez que me dicen, no, es que la IAR dice esto, que es una organización independiente, coño, si depende de la OMS y la OMS dice que todo lo contrario, ¿por qué le hacen caso a una y otra? Volvemos otra vez a ese sesgo de selección que me parece que... ¿Vale? Entonces, a mí la OMS me transmite bastante credibilidad, hasta el punto de que he tenido dos tíos míos que han sido altos cargos de la OMS. Probablemente de los mejores currículum médicos de España de los años 80 que han habido en este país. Buscar Nájera por ahí, lo encontraréis. Las noticias que salieron fue esta. Y usted ha dicho, ¿las ondas electromagnéticas? No. Las ondas electromagnéticas provenientes del terminal móvil. Hay que ser específico cuando hablamos. Las que vienen del móvil. Las que vienen del móvil, porque las de las antenas no están incluidas en esta asociación. Y las han puesto en el grupo 2B. 2B, posible carcinógenos, junto al café o a los encurtidos. No he visto todavía ninguna noticia que diga que el café es cancerígeno, como pone ahí, o que los encurtidos, las aceitunas, los pepinillos, sean cancerígenos. Ahora bien, esta conclusión la tomó IARC basado en este estudio, publicado en una de las revistas más prestigiosas de oncología. En este estudio, que desarrollo aquí, los propios autores concluyen: hay sospechas que sugieren un incremento de glioma a largo plazo en la exposición por uso de teléfonos móviles, como bien ha dicho usted, de alta frecuencia. Y dice, la incertidumbre de estos resultados requieren que sean replicados antes de hacer una interpretación causal. Esto lo dicen los autores. Entonces, la comunidad científica ha cuestionado mucho que la IARC haya puesto como posible cancerígeno al terminal móvil, porque se basan en un artículo que los propios autores dicen que, además, es que hay que entender qué significa que incrementa el riesgo de tener cáncer. Carlos Chordá, que a lo mejor os suena, hizo el cálculo. ¿Qué supone el incremento que anuncia este artículo para Estados Unidos? Pues en Estados Unidos hay 22.000 casos de cáncer de cerebro, de los cuales son 30.000, el 30% son gliomas, que son los que el estudio detectaba que podían incrementarse. Luego supone que se incrementarían un 40%, serían 3.000 gliomas más, lo que supondría un caso más por cada 100.000 habitantes. Y es que cuando hablamos en términos de
de incremento del riesgo de la IARC es que IARC te dice que algo es cancerígeno, pero no te dice cuánto. Y esto es importante, porque la IARC también ha clasificado no como grupo 2A o 2B, sino como grupo 1 a las carnes procesadas o a las carnes poco hechas, creo que eran, es el grupo 2A. Pues estamos hablando de que el teléfono móvil está en el 2B. O sea, estos tienen más evidencia de que esto es cancerígeno, ¿vale? Cuanto más evidencia hay, estás más arriba. El 2B es que hay algunos estudios que dicen que. El 2A es que parece que sí y el 1 es que sí. En el 1 está el tabaco y el alcohol y la contaminación atmosférica, que no he visto todavía ninguna manifestación, como decía. ¿Vale? ¿Y qué significa? ¿Pero qué significa que incremente la probabilidad un 40%? Y volvemos a conceptos básicos de probabilidad. Este es uno de vosotros, muy contento porque ha comprado un décimo de lotería. Y está muy contento porque piensa que le va a tocar la lotería. ¿La probabilidad de que te toque la lotería cuál era? ¿Os acordáis? Cero. Bueno, entre 14 millones. Vale, pero yo, que sé probabilidad y que he leído los informes del IARC, compro, estoy más contento que, mucho más contento que él. ¿Por qué? Porque yo he comprado dos décimos. Tengo un 100% de probabilidades más que él de que me toque la lotería. ¿Lo entendéis? Entonces, cuando la IARC dice que tiene que comer carne te produce un 40% más de probabilidades de tener cáncer, primero, hay que ver cuánta carne hay que comer y qué otras cosas hay, ¿vale? ¿Cuánta carne hay que comer? Primero, porque hay, normalmente hay que, pues, comerte un filete, no te va a pasar nada, a lo mejor, ¿vale? Lo primero. Y lo segundo es ver de dónde partimos. Entonces, claro, si partes, un caso extremo para llamar vuestra atención, de la lotería, que la probabilidad de que te toque prácticamente cero, vale, yo tengo el doble que tú. Es el 100%. Pues tener el 40%, que incremente un 40% la probabilidad de tener un cáncer de cerebro, ahora lo entendéis mejor, no significa que tú vayas a tener un cáncer de cerebro. Es que incrementa un poco la probabilidad. ¿Estoy yo contento? No. ¿Me va a tocar la lotería? No. ¿Me puede tocar otra? Me puede tocar que me caiga una teja por la calle o que me atropelle un coche, que es mucho más probable. O probablemente que me muera por una enfermedad respiratoria asociada a la contaminación atmosférica. Recuerdo, no soy médico. Mi primer trabajo de investigación, que fue mi tesina de la licenciatura, buscó asociación entre contaminación atmosférica y enfermedades cardiovasculares en la comunidad de Castilla y León. Y conseguimos predecir la mortalidad por enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación en ciudades como Burgos, León y Salamanca, con un porcentaje de acierto del 60-80%. O sea, tenemos factores ambientales mucho más potentes, como puede ser la contaminación, que nos van a ocultar o nos van a hacer muy difícil ver si realmente hay una asociación con antenas de telefonía móvil o con otros factores que tienen una presencia o una probabilidad de afectarnos menor. ¿Se puede llegar a lo mejor a demostrar que hay algún tipo de relación con telefonía móvil y cáncer? Pues a lo mejor sí, y entonces vendré yo aquí y lo diré, porque yo voy a decir lo que digan los estudios científicos, no lo que yo creo. Estaba comentando antes de empezar que había tenido una discusión en internet con una persona que yo creo que no es el hipersensible, debe ser su hijo, y entonces me ha mandado muchísima documentación y todavía estoy esperando un artículo que esté en una revista potente, pero yo le mandé uno y me dice: ese artículo no me representa. Y creo que resume perfectamente cuál es la disposición de un científico cuando lee un artículo, que tú lees todo y dices: a ver, hostia, uno dice que es cáncer, vamos a ver qué es. Coño, pues sí, parece que sí. Entonces vendré yo aquí y diré: las antenas producen cáncer. Lo diré, claro, si lo dice la ciencia. A día de hoy dice que no. Pero claro, no voy a decir: uy, este artículo no me representa. ¿Qué pasa? ¿Que no representa mis intereses? ¿Entendéis? Entonces la frase me ha marcado porque creo que define muy bien cuál es la disposición cuando analizamos la información científica. Yo no tengo ningún... Mi mujer siempre me lo dice: madre mía, otra charla. Cuando digan que da cáncer o que es malo, ¿qué vas a hacer?
Y digo, bueno, pues cuando lo digan vendré y lo diré. A día de hoy, solo he dicho lo que dicen las dos revisiones sistemáticas de antenas y de terminales móviles, que son las dos que os he puesto, más potentes que hay ahora mismo publicadas, las que más credibilidad dan. Que dentro de poco se demuestra que están pagados por las telefónicas y que están modificados, pues entonces vendré yo y lo denunciaré, como se denunció el caso de Benveniste, o del caso del coreano que clonaba humanos. La ciencia falla. Pero para eso, por eso decía, en el proceso de publicación del artículo, decía, lo más difícil es lo de abajo, porque es cuando van a escrutar tu trabajo. Es cuando se pilló, bueno, a Benveniste lo pillaron antes, pero al coreano, cuando intentaron reproducir lo que él decía, no se reproducía. Ese es el momento difícil. Pues es en el momento en el que te pillan, claro, y es lo peor que le puede pasar a un científico. Que claro, me dicen, claro, porque en uno de los comentarios me decían, te estarás haciendo rico con todas las charlas y no sé qué. Generalmente yo estas charlas las doy gratis, es más, no sé si nos van a pagar algo, y si no, porque es que no es lo que me mueve. Telefónica, no, fui hace poco a Madrid, me pagaban el viaje, vale, hace poco la propia Comunidad de Madrid me invitó del servicio de epidemiología, me dijeron, no te podemos pagar, no te preocupes, si es que yo soy trabajador público, toda mi familia han sido médicos y trabajadores públicos y llevo en el tuétano que mi trabajo, o sea, en mi sueldo está esto. Yo lo creo así, soy tonto probablemente, pero yo lo creo así. Yo creo que por ser profesor y investigador de la universidad deberíamos estar obligados a hacer este tipo de cosas. Y si más profesores divulgaran, hicieran un efecto por divulgar su trabajo, yo creo que tendríamos una cultura científica en este país muchísimo mayor. Ejemplos del esfuerzo que se están haciendo en el País Vasco, por ejemplo, o en Murcia, con dos cátedras de cultura científica que creo que son un ejemplo para el país. Y Castilla-La Mancha, a ver dónde estaba la cámara, a mi vicerrector de investigación, ¿cuándo tendremos una cátedra de cultura científica en Castilla-La Mancha? Bueno, pues, sé que quiere, pero no. Muchas gracias, Alberto. Un aplauso. Yo me gustaría recomendar a la gente que todavía tenga dudas que visite la página del Instituto Nacional de Estadística, porque yo lo hice, yo también tenía curiosidad y miré los datos de incidencia de cáncer, no de muerte, sino de incidencia de cáncer que aparecía en la población, no por este tema, sino por otras cosas. Y descubrí con sorpresa que para los menores de 60 años la incidencia de cáncer ha ido reduciéndose a lo largo de estos 17 años. Y la venta de móviles y de wifi se ha crecido exponencialmente. Bueno, no es una relación de causalidad, pero la incidencia de cáncer está incrementándose. Pero está incrementándose por el envejecimiento de la sociedad. Cada vez vivimos más y, por tanto, las enfermedades crónicas como el cáncer aparecen. Y, sobre todo, porque ahora lo diagnosticamos mejor. Ahora te diagnostican un cáncer con un análisis de sangre, cosa que hace 10, 15 años era impensable. Pues va un poco y, pero yo animo, sí. Y mirad, podéis coger las edades y ver menos de 60 años y veréis como la gráfica va bajando y son los que más utilizan estas tecnologías. No me gusta hablar de un artículo en particular, pero ayer mismo lo tengo en el Twitter, me pasó un compañero de la asociación un artículo que demostraba, hecho en Suecia, en Noruega, no recuerdo dónde, que el uso del teléfono móvil por embarazadas durante el periodo de gestación y entre los 3 y los 5 años al lado del niño no solo no incrementaba enfermedades en el niño debido a la radiación, sino que mejoraba sus habilidades cognitivas. No me gusta hablar que mejoraba, o sea, como un uso mejor. Entonces, no me gusta hablar de un artículo, pero yo podría haber hablado de estas cosas maravillosas. Está asociado a que la madre, por lo visto, está más tiempo con el móvil y le enseña cosas a su hijo y lo estimula más. Digo yo, todavía no lo he podido leer, pero es el error de hablar de un único artículo en un mundo en el que tenemos revisiones sistemáticas, ¿no?